diferencias entre la faringitis común y la faringitis estreptocócica. Número uno, saber que no son lo mismo, pese a que ambos se, se llaman faringitis, no son lo mismo. La faringitis común no tiene que ver nada con una bacteria y la faringitis estreptocócica tiene que ver básicamente con una bacteria que se llama estreptococo y se llama así porque strepto significa cadena. Y coco, porque la bacteria tiene una forma de coco. Y como son cadenitas, como si fuera cadenas de coco, por eso se le denomina estreptococo. Vamos a ver que el síntoma de una faringitis común es dificultad para tragar. En la estreptocósica también se da lo mismo: dificultad para tragar o disfagia no presenta fiebre, la faringitis común, en cambio una faringitis estreptocócica, como tiene que ver con una bacteria, sí va a presentar fiebre. En la faringitis común va a haber nariz que gotea, va a haber enrojecimiento de la garganta, lo cual también puede haber en la estreptocócica, va a haber estornudos en la faringitis común, pero en la faringitis estreptocócica pueden presentarse puntos blancos en la garganta pueden presentarse esos puntos blancos no solo en la garganta sino también en las amígdalas puede haber inflamación en los nódulos linfáticos haciendo que uno pueda sentir como pequeñas subitas alrededor del cuello y por debajo del mentón casi casi por donde se está sujetando esta persona entonces es muy diferente, uno va a requerir antibiótico, el otro no, ya sabemos cuál, la estreptocosica.